Braster. ¡Ey, Fargam! Nueva carrerita de The Ritty Bay 9. Que dice, hey, Braster y Fargam, primera carrera creada. Mi nombre es Andrea. Espero que os mole la carrera. Eso sí, llevo viendo 4 años viendo. Llevo viendo 4 años viendo vuestros vídeos. Y no me aburro, ¿eh? A ver, Andrea. Cuatro años viendo nuestros viendos, ¿eh? ¡Cuatro años, Fargan! ¡Cuatro años! Nuestros viendos durante 4 años. ¡Muy bien! ¿Cuatro años? Fargan, ¿tú sabes lo que son 4 años? 4 años son una vida, prácticamente. 4 años nada más viendo nuestros vídeos. ¡Nada más! ¡Nada más! ¿8 años en YouTube? ¡Nada más! ¿Pero qué ha pasado? Denegada. Pues bueno, Andrea, solamente si hubiera llevado 6 años, hubiéramos hecho tu parkour. Si no, este de negado. Qué lástima, Andrea. Qué lástima. ¡Vamos, Fargancito! ¡Vamos, Braster! Primera carrera de Andrea. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Otra creadora que se une a la familia, Braster, tío. Otra creadora, tío. Se une a la familia, tío. ¡Misiles! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo voy a coger este y tú si quieres luego ve a por el punto, vas a pillar. ¡Corre, Braster, coge el punto! ¡Uy! ¡Uy, ya has intentado matarme! No he intentado, lo he tirado a voleo, hijo. Jamás intentaría... ¡Qué rato! ¡Has intentado matarme! ¡Dos! ¡Vaya! ¿Eh? ¿Eh? Nada, nada. No sé qué dices, tío. Nada, ya lo verás ahora. Uy, Andrea, mira, te voy a enseñar algo, una lección que te da la vida, ¿vale? No, la vida no, le vas a dar tú la lección, Braster, porque se lo estás diciendo tú. Uy, pues no lo he podido hacer. ¿Cuál es la lección? Qué ratas has cambiado. Bien aprendido. Y me intentaba lasear. Te intentaba lasear, ¿verdad? Mira cómo corre la gente que estaba bañándose desnuda en la playa, tío. ¿Quién? ¿Talla? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde hay una tía bañándose desnuda? Yo no he dicho nada de ninguna tía, he dicho gente. Has dicho estaba bañándose desnuda, entonces desnuda gente, es femenino. Gente, desnuda. ¿Dónde estás, Braster? Aquí, te has ido. Ah, vale. Qué rata. Qué puerco eres, hijo. ¿Y estos misiles que han caído aquí? No sé de qué hablas. No sé, de repente como que no estaban y luego han aparecido. No sé de qué hablas, tío. Y dale con irme. Pero bueno, Fargan, por Dios. Estoy torcido. Tengo la moto torcida. Y no es lo único. Vale, buena. Ahí, perfecto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uy, Braster, mira, juguetes! Vamos a juguetear, espérate. Espera, ¿eh? Vamos a juguetear. ¡Gilipollas! ¿Pero qué me ha dado a mí? Vale. Perdón. ¿Qué? Empate, y me mata a mala fe. A mala fe. Qué mala fe. A mala fe. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Me voy a tirar a la playa porque he visto una gente desnuda. Mierda. Y mentira. Me voy a dejar matar. Vale. ¡No! Sí. Te debo una. No, espérate, te has dejado matar, ¿eh? No. Ya está. Eso no vale. Bueno. Si te deja matar, no cuenta, rata. Sí. Sí. ¿Me has tirado? Espérate, estoy viendo mi perra. El agujero, tío. ¿Qué haces? Ah, vale, que está jugando. Se ha metido a su chalet. Porque en mi casa no tiene un. O sea, mi casa no tiene una perra. Mi perra no tiene una casa. Tiene un chalet. ¿Le has comprado un chalet a tu perra? Se lo regaló mi padre. Claro, la casita de esa rosa que tiene. Pues se ha metido. Se ha metido y estaba ahí haciendo como experimentos. La perra de Braster vive mejor que él. Sí. Totalmente de acuerdo. Me cago en todo, que no llego. ¡Ay! Andrea ha cogido muy malas ideas de los otros creadores de las carreras. Sí. ¡No! ¡Ya no me lo puedo creer, tío!
No, Andrea. No me lo puedo creer, tío. Estaba en el negro ya, tío. Andreita, comete el pollo. ¡Hijo de perra! ¡Me cago en tu vida! ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer eso? Me cago en la hostia. Perdón. Vale. Ha sido un cruce ahí mortífero. De espadas. No, no, de espadas no. De espadas no ha sido, Braster, por favor, te lo pido. Estoy en el último, Braster. Mis sueños están aquí. Ay, a mí me queda todavía. ¿Y sueños? Los hámsters esto es que... ¡Cumplidos! Mis sueños han sido cumplidos. Me he colado por el agujero. Faragan, es que yo no soy tan buen ratón como tú. Tú practicaste. No, no es tan bueno como yo. Tú te reencarnaste en Faragan, pero antes eras, bueno, eras un hámster. Sí, que correteaba. Te llamabas... No eres tan bueno como yo. Te llamabas Fargantaro. ¿Qué Fargantaro? Fargoku. Fargoku. ¡Vamos, Brezin! ¿Lo tienes? ¡No! Me cago en la vida de... El agujero, qué mal. Ya, has empezado, has empezado. Pues vale, no, 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 has empezado, has empezado, ¿eh? ¡Rata! ¡Has empezado! El otro día, rata. Vale, 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 no, 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 has empezado, ¿me tranquilo. ¿Me no, 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 tranquilo, 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 que has empezado tú. Que coste, chico, chica. Ha empezado él, ¿vale? luego me dirá. Me cago en todo, tío, que yo no llego. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Faragan, has tuneado la moto con algún tuneo extraño y la moto te corre sí, más. Sí, sí, sí. Como en el, como en sí, el roleplay, sí, sí. Tú, que la tuneaba. Y decías que no hay batis aquí en el juego. Sí, sí. ¿Puedes venir, por favor? Sí, sí. Espera, un momento, ¿eh? Mira. Mira lo que te digo. A ver, espera, espera, que te quiero ver. ¿Me ves desde ahí? Sí, más o menos. Toma. Sí, pues toma la rodilla, a ver si aceleras ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y me da un tiro! A ver si puedes cambiar de marcha ahora, puerco. ¡Oh! Y me da un tiro y todo, la rata. Sí, no es un tirito de nada, Braster. Te da la rodilla encima para que no te pueda hacer nada. Vale, ¿lo tienes? Y me da un tirito y todo. Ya está, es el último, ¿eh? Tus sueños, Braster. ¿Mis sueños húmedos? Tus sueños están aquí. ¿Lo has cogido, no? ¿Lo has cogido? Has visto el rebote? ¿Has visto el rebote que me ha dado, no? ¡Oh! ¿Has visto el rebote que me ha dado tan cerca y a la vez tan lejos? ¿Has visto? ¿Has visto qué mala suerte? ¿Has visto qué mala suerte? Terrible. ¿Te has dado cuenta, terrible, verdad? No, no, terrible, terrible. Ha sido, yo creo que una de las veces que más, no, no. Más pena he dado en la vida. Terrible, terrible, terrible. ¡Tío! Mira, me lo hago volando, como una rata terrible que conozco que se lo hace todo volando cuando no puede. Ah, ya, sí. Braster, ¿no? Sí, sí. ¿Qué rata, has caído? Sí, venga, tío. Tú puedes, Braster, tú puedes. Venga, va, va. Braster. Mira, es más, te voy a llevar una moto en algún lugar por si te sirve de algo, por si te caes o algo. No me va a servir de una mierda, sí, quédate quieto. Te voy a llevar una moto, Braster. Yo soy tu compañero, tío, yo estoy aquí para ayudarte. Yo jamás te diría qué malo eres. ¿Qué? ¿Dicho que jamás te lo diría? ¿Qué? Toma, va, dice. Aquí tienes. Aquí tienes una moto, ¿vale? Por si, si ves que te caes, salta. Buenísima. Quédate la moto. Esa moto me la has dejado. Esa moto me la has dejado a mí. Para mí. Me cago en la leche. Perdón, iba a coger mi moto. Toma, 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 toma. Iba a coger mi moto, iba a coger mi moto. Que te doy, Quita. Quita que me vas a buquear. Dale, dale, dale. Me vas a matar al final. Que no me voy. ¡Ni, ni, ni, ni!
Ahora sí que te quites, hostia. Corre, corre, porque te voy a reventar. Que no, brother. ¿Cómo te iba a hacer yo eso? Frena. ¿Vale? Exacto. Y ahora, bien. Buenísima, Braste. Está bien. Sí. Venga, perfectamente. Vamos, Fargan, te estoy pegando. Me duele un poquito el costado, pero. ¡Vamos, Fargan, tío! ¿Braste que es malo? Venga. Vamos. La 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 la. Te mato. No, no he dado tiempo, si me he caído. Lo que pasa es que ha sido rarísimo. No sé por qué me he caído. Hombre, has lijado con el pecho el banco y todo, ¿eh? Lo he pulido. ¡Mira, mira! ¿Qué cojones pasa? Ha lijado con todo el pecho, con todos los pelos del pecho. Escúchame, lo estoy haciendo igual que siempre. Manolo, este parkour no es para mí. ¡Andrea! ¡Cómete el pollo! ¡Mira! ¡Ahí va! ¿Pero qué está pasando? Vale. Madre mía, te has dejado el premolar, aquí. La izquierda no es mi lado. Me voy mejor por la derecha. ¿Ves al dentista, Braster? Que te has dejado aquí un premolar, tío. Vale. Lo tienes, muy bien, Braster. Venga. Buenísima, Braster, buenísima. Qué bueno, tío. ¡Malo! Si me ha dado a tomar por saco. Es que lo que me pasa hoy a mí no es normal. Estoy escondido, vaya. Me has descubierto, qué ratón. Estoy escondido. Qué olfato de ratón tiene. Estoy escondido, dice. Estoy escondido, dice la rata. Llevaba un trozo de queso en el bolsillo, ese ha sido mi fallo, tío. Lo has olido. Aquí, Braster, como te pille. Oye, ¿habéis salido? Es para la izquierda. Ah, vale. Me estaba yendo un poquito, creo, Un poquito, pero nada. Tranquilo. Lo peor es que Andreas ha tenido que hacer este vuelo para hacer este parkour. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que se habrá tirado? No sé, la verdad. Yo digo que 2 años. Bien. ¿Cómo he sobrevolado a mi presa, Braster? ¿Quieres hacer una pelea? Venga, va. Venga, ponte en una esquina y yo en otra. ¡Ey! ¡Pero no empiezo todavía! Vale, cuando digas. Pero ponte en aquella. Espérate, me pongo yo aquí. No vale esa esquina. ¿Por qué? Porque esa esquina tú tienes ventaja. ¡Te he traicionado, tío! Bueno, por lo menos lo reconoces. Soy un traidor. Me cago en... ¿Me vas a matar? No. Dímelo ya, porque si no me... ¡Estoy traicionado, tío! ¡Lo tengo! Gracias, tío, he llegado al otro punto. Sí, muerto. Pero he llegado, que es lo importante. ¿Te mato o no? Venga, no. Lo que tú quieras. No, tranquilo. Si no me matas tú, te mato yo. ¿Por qué es tan rata, bro? Si te caes, te mato, No, tranquilo, si no me voy a caer. Si te caes, te mato. No, tranquilo. ¡Braster, rata! Te he dicho que si te caías te mataba. Qué rata es, tío, va despistado, Ha jugado al despiste, muy bien jugado. No sé, tío, como buen ratón, ¿sabes? Muy bien jugado, tío. ¡Vamos, Farga! Si te caes te mato, recuérdalo. Tranquilo, que no me voy a caer. Mira, ¿ves? ¿Ves, Braster? ¿Ves? Caer, dice. Caer es desde cobardes. Bien, claro, tengo, Farhan, bien, bien, bien. Píllame si puedes. ¿Cómo se ha tirado la rata? ¿Hacemos esto andando? ¿Quieres? Sí, porque siempre me traicionas aquí, venga. Y para nada te quiero traicionar ahora. ¡Ay! ¡Lo sientes! A ver. Hostia, ¿dónde estoy, no? A este puntito es un poco... Es un poco fail, ¿no? ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Vale, vamos, Braster. Tu moto no tiene. Venga, vamos. Venga, tira por ahí. ¡Qué puerco! ¡Que lo tiene la rata! ¿Te quieres estar quieta? Perdón. ¿Pero cómo se pasaba esto? Pero si... Es que si estoy... Pero, ¡sí! ¡Pero esto! ¡Pero que me ha metido de un puñetazo en la jaula para pájaros! Es una penitenciaría para ratones, tío. ¿Pero qué cojones, tío? Que no puedo salir. Penitenciaría para ratones. ¿Te ayudo?
Mira lo que tengo en la mano, ¿te ayudo? Sal por tu bien, Brace. Mira, me cago en la leche. Qué suerte que tiene. ¡Ah! Espérate, que a mí también me ha pasado esto. Pero salta, puedes saltar andando, ¿eh? No, no, eso es ilegal, ¿eh? Lo tengo. Vale, buenísima. Brace, si te caes... Lloverá un bombazo. Si te caes, bombazo. Hola. Vale. Vamos. Bien. Lo tenemos, tío. Hostia, espérate que este hay que saltar, ¿eh? Hay que saltar, sí. Es una rata. Ven aquí, que te voy a contar un chiste, tú. Esto va a Braster y se cae para abajo de una hostia. Qué puerco, eh. Qué malo. Ha cambiado el sistema. Es malo. ¿Qué dices, rata? Y sí. Malo. Oye, rata. Vamos, venga, que te estoy esperando. Pero mira por dónde va. Mira por dónde va la rata, tío. Está dominadísimo, tú. Que va por al lado, tío. Mira. Se le cae. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ja! ¡Hostia! Ven aquí, puerco. Ven aquí. Mejor no. Ven aquí, puerco. Mejor no. ¿Dónde vas a poner el punto? Aquí. Lo tiene la rata. Hostia. Me quería matar antes del puntito, tú. ¿Eh? No. Sí. ¿Qué dice, Brace? No digas tonterías, por favor, ¿eh? Hostia, aquí, tranquilo. Vamos, venga. Tranquilo. Mira cómo lo tengo, ¿eh? ¿Ajo? A ver. ¿Ves? Hostia, lo tengo. Voy contigo. Ah, no. Yo te he ido para abajo porque... Es que justo debajo de aquí, ¿sabes lo que hay? Cuidado. Un centro comercial, tío. Un centro comercial, sí. Y te ha ido a ver la lencería. Iba a comprar un... Uno García Vaquero, que sé que te gustan los quesitos García Vaquero. Sí. Porque te gusta el calla, queso caño. Y eres un auténtico vaquero. Ay, Dios mío. El centro comercial, tú. Ah, Brasser, tú puedes, tío. No, tú puedes, Fargan. Eres tú el que puede. El que puede callarse. ¿Vamos? Ánimo, tío, estamos contigo. El siguiente punto, Fargan, está en el aeropuerto de Trevor. ¿Te acuerdas? Cuidado, Fargan. Me quería asomar porque digo, no me fío, ¿qué habrá ahí? Vale. ¡Que tengo el punto! Claro, lo has pillado. Aeropuerto de Trevor. Otra vez hay que hacer un giro volador, tío. Aeropuerto de Trevor. El aeropuerto de Trevor. Tendremos ese aeropuerto. ¿Y no estamos en base militar y tendremos que sobrevivir? No, ese aeropuerto no. ¿No ves la diana? Sí. Nerea, se llama Nerea, Brad. ¿Qué? ¿Hay que chocarse contra la diana o hay que entrar para abajo? ¿Qué Nerea dices? ¿Qué hablas tú? Se llama Nerea la de la carrera, no, tío. Se llama Andrea, gilipollas. Exacto, por lo que te he dicho. No se entera de nada, Braster, de verdad, ¿eh? ¡Oh, mira! Pues aquí hay una batalla bastante épica, ¿eh? Yo la veo, ¿eh? Venga, va. Va, ¿me veo una esquinita? Venga. Y ahí para hacer... Pues lo iba a hacer, Braster. ¡Ya! ¿Sabes que hay un montón de bidones ahí atrás? Que me estaba yendo a los bidones. Sí, la verdad es que te estoy viendo ahí. La verdad es que te estoy viendo justamente ahí. Se ha quedado anonadado el Fargan, tú diciendo, hostia, qué ratón que me ha ganado. Así de grandes los tengo. Lo siento, Andrea Nerea. Andrea, lo siento. Nerea, lo siento, dice, tío. Andrea, ay, Nerea, Dios mío. Lo siento mucho, tío. Fargan, ¿qué se siente al que te decepcionen? No me has decepcionado, la verdad. No. Sabía que. Ese es tu secreto, que ya sabemos que todos que eres una rata. No, Fargan. Te he decepcionado y lo sabes. Te he decepcionado no, y lo sabes. No, porque Fargan. Eso es lo que todo el mundo esperaba que hicieras, como buena rata. Que va, mentira. Es mentira. Que siempre soy el único bobo que se queda ahí. Y tú
encuentras dentro de la meta. Buena carrera de Andrea Nerea. Ay. Muchísimas gracias por esta carrera. Muy bien, muy bien. Ha estado muy bien, la verdad. Haznos 8 diarias. Ha estado muy bien. Y nos pensamos en pagarte. Ha estado muy bien. ¿O no? Uy, Braster, qué poca gente ha compartido el directo a estas horas, Braster. Qué pesado es con el directo,